Azkenik ekitaldia itxiz, Arantxa Tapiak sailburu andereak du hitza. Osasun sailburu jauna, herri agintariok, teknaliako presidentea, kide guztiok eguerdion. Ez dut gehiagin -gehi luzatu nahi, baina onoski eskerrak emanez hasi behar ere. E, eskerrak gombidapena aurten bigarren goa, aurreko urtean ere izan ginen, eta espero dut ez dela azkenekoa izango, jarraituko dezutela honetan baita ere. E, gai bat oso garrantzitsua dena eta inbatetan e, bueno, komentatu izan deguna gure artean eta atzo onartu genuen dekretuak esaten duen zerbait. Nola eraman gure teknologia guztia zuetan dagoen teknologia guztia merkatura. Nola lortu azken finean, gizarteak eta enpresek jartzen duten dirua berriro ere gizarteratzea. Hori izugarrezko erronka da guretzako eta nik uste bide honetikan goazela. Beraz, gure, gure ustetan hau da bidea eta mendikan jarraitu behar dugu. Comentaba que uno de, de, los, precisamente de los aspectos de mejora que nos hemos puesto como reto a lo largo de estos años, que ya llevamos ya unos cuantos trabajando en este tema, es el de mejorar la transferencia de la I ⁇ de que está en todos y cada uno de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, en todos y cada uno de ellos. ¿Cómo llevarlo lo más rápidamente posible al mercado? Es decir, todas esas inversiones que realizamos, tanto agentes públicos como privados, para desarrollo de tecnología, para desarrollo de ciencia, desde la más básica hasta la más aplicable, ¿cómo después llevarla al mercado y retornar de nuevo esa inversión que ha hecho la sociedad a, la misma, a esa misma sociedad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo creo que el día de hoy ha sido un ejemplo del camino que tenemos que emprender. Teniendo además en cuenta que la Unión Europea nos está instando cada vez más a mejorar la productividad de nuestro sistema, eh, sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación, hemos eh, querido situar a todos los agentes de la red, a todos y cada uno de ellos orientados al mercado, unos más lejanos y otros más cercanos, pero todos ellos orientados al mercado. Un país pequeño como Euskadi, donde tenemos grandes capacidades, no podemos estar eh, mirando hacia otro lado. Tenemos que orientarnos bien, focalizarnos allá donde tenemos nuestras fortalezas, saber qué sabemos hacer, cómo lo vamos a aplicar al mercado y obtener rendimiento de la forma más rápida posible. Y eso ha sido precisamente lo que denominamos especialización inteligente, es decir, aprovechar nuestras fortalezas. Un país pequeño tiene que focalizarse, tiene que saber dónde tiene que seguir investigando y dónde es fuerte. No le podemos, perdóname la expresión, darle a todo, pero sí focalizarnos allí donde somos buenos. Tenemos, además, actividad investigadora potente, personas, las estamos viendo aquí y en otros lugares del mundo, nos lo estáis diciendo, no solamente ubicados aquí, sino desde todo el ámbito global. ...trabajando para nosotros. Aprovechémoslo, no podemos dejar pasar esa oportunidad. La manufactura avanzada, decíamos, la energía, las biociencias focalizadas en el mundo de la salud... ...son precisamente los ámbitos de fortaleza. Tenemos que, eh, decíamos, aprovechar esas fortalezas y cómo... Pues, priorizando fórmulas de colaboración, no solo entre los agentes propios de la red vasca, sino con otros agentes internacionales. Sabemos que podemos aprovechar muchísimo más los recursos que tenemos precisamente con personas como, como Ander, que tenemos perfectamente ubicados en unos lugares primordiales, de primer nivel. ¿Cómo no vamos a utilizar todo ese conocimiento? Beti izan dugu Euskadin horrelako ikuspegia, kanporatera gea, enpresak kanporatera zate aspaldian ez orain bakarrikan. Eta zientziak eta teknologiak ere kanpoan egon behar du eta kanpoan izan behar ditu beraien aliatuak. Jakin behar dugu norden honena eta beraiekin lan egiten. Anderrek berak aipatzen zuen, si los mejores están en Berkeley, ¿cómo no vamos a trabajar con ellos? Por supuesto, tenemos que conseguir hacerlo. Baina baita ere aipatu nahi nuke beste, beste zerbait eta gaur ere ikusi dugu. Biozientziak aipatzen ditugunean, askotan pentsatzen dugu industria, farmaren industria dagoela horren atzen, eta badago noski eta horre ere baditugu aurrera penak. Baina sinergia izugarria daude produkzio aurreratuan manufaktura eta biozientzien artean eta gaur ikusi ditugu. Si Euskadi es bueno en manufaktura, en procesos productivos, desde la visión artificial, Sistemas automatizados, robótica, evidentemente, la aplicación a las biociencias es casi directa. Es una ampliación, una diversificación que, desde luego, casi nos sale sin querer. Pues bueno, ahí tenemos que andar. Yo creo que hoy hemos visto unos cuantos ejemplos que seguro que existen muchísimos más y en los que tenemos que continuar, desde luego, trabajando. Y esta rama de la tecnología no la tenemos que dejar pasar ni dejarla a un lado como la hermana pobre de las biociencias. En Euskadi esa es una de nuestras fortalezas, para nosotros es la hermana más importante de las biociencias. No la dejemos pasar pensando que la farma es la industria importante, es la importante, pero requiere mucho tiempo, muchos recursos y, desde luego, la traslación al mercado es muchísimo más lenta. Tenemos que continuar ahondando en esa línea, sí, sin olvidar que esta, en la que hoy estábamos eh, trabajando, desde luego es la natural para un país como Euskadi, donde desde luego eh, fondos tenemos, empresa tenemos y conocimiento hay. Luego, nada nos puede impedir trabajar y ser algún, un agente importante en este sector. Y, por último, algo que, que también se ha comentado y también lo comentaba el consejero de Salud evidentemente la compra pública innovadora es una herramienta para poder llevar este tipo de tecnologías al mercado y hemos hecho cosas diferentes en euskadi no en biociencias pero hemos hecho cosas diferentes para conseguir llevar primeras investigaciones a mercado y para eso en muchas ocasiones se necesitan referencias. caf necesita una referencia para vender sus tranvías cuando los puso en marcha y la tuvo en bilbao puso su primer tranvía en bilbao y ahora funciona por el mundo y los vende por todo el mundo. Cuando ayer teníamos otro ejemplo guipuzcano me van a me van a perdonar, pero cuando Irizar está poniendo su vehículo, su autobús eléctrico en el mercado, también ha tenido alguna referencia. Aquí en Donosti, alguna en Barcelona. Alguien ha creído en ellos para poderlo vender también en el mundo. Cuando se apostó por las redes inteligentes por empezar a investigar, y le miro al presidente de Tecnalia porque él conoce muy bien el proyecto, se apostó en Bilbao por hacer. Otra cosa diferente a las dos anteriores que he dicho, pero también por ser un laboratorio donde alguien puede venir y analizar qué se ha hecho y a partir de ahí poder vender nuestros productos. Pues en biociencias algo tenemos también que decir y que hacer las administraciones y todos los que aquí estamos para que realmente seamos, además de buenos en tecnología, buenos en ciencia y saber llevar a mercado, de verdad el mundo de las biociencias y de la salud es diferente de vender un robot puro y duro. En una, en una fábrica de automoción. Es realmente diferente cómo lo tenemos que hacer y cómo tenemos que ser colaboradores y ayudadores para que esa tecnología que nos parece que es importante, el ámbito de la salud lo vea como tal, nos diga realmente qué necesitamos y cómo tenemos que trabajar de forma conjunta. Salud y, y tecnología, desde luego, en este caso, tienen que trabajar muy de, de la mano para poder definir hacia dónde y en qué condiciones. <coughs> Narkatu, bakarrikan ezin dugu beraz egin, teknologia utxean ezin dugu geratu, behar dugu osasun mundua, beraiek beste zeharo diferenteak diren bideak erabiltzen dituzte, eta ulertu behar gara batzuk eta besteak aurrera eraman izateko gure teknologia eta gure produkzioa. Beraz, e, eh, baditzugu gaitasunak, eta orain lana egitea besterik anetzea gu gelditzen, beti egin dugun bezala, euskadin beti egin dugun bezala, beraz, animo, eta datorren urtean berriro ikusiko geralakoan, eskerrik asko. Cargasco, Seruru, Andrea, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que hayan disfrutado y hayan considerado las jornadas provechosas. Sin más, invitarles al lunch que se va a servir a continuación y recordarles que en el hall del edificio se encuentran el robot y el estimulador del que les hemos hablado y que podrán verlo más de cerca. Muchísimas gracias a todos. en Orarte.